Sí, buenas noches para todos los asistentes al aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Como siempre, vamos a hacer un pequeño abrebocas, un pequeño preámbulo para los que de pronto no han asistido a ninguno de los análisis. Estamos desarrollando un análisis constitucional artículo por artículo de los 380 artículos que componen nuestra Constitución Política de 1991, pues para las personas los connacionales, pero también veo que hay personas en el extranjero, especialmente de Uruguay. Y estamos hoy en día, precisamente para iniciar el artículo 58, pero no sin antes manifestarles de que hemos realizado un somero análisis desde el preámbulo que establece lo que es la Constitución Política de Colombia, pasando por los 10 primeros artículos que son los principios fundamentales donde se establece lo que es nuestro Estado, un Estado social y democrático de derecho, en forma de república unitaria y descentralizada, y con unas características especiales que lo hacen sui generis en el sentido de que Colombia es un país respetuoso de los convenios y pactos internacionales, y por eso entre los principios fundamentales se establece. Y para, digamos, fortalecer y reforzar lo que acabo de mencionar, el concepto anterior, viene la parte dogmática, que es la parte de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política. Como bien es sabido, pues una constitución es una norma fundamental, y ya lo he mencionado varias veces. La importancia de que la Constitución del 91 sea una norma, porque las anteriores no lo eran así, y es una norma porque tiene un carácter de cumplimiento obligatorio. Y eso hace de que las personas, cuando no exista un desarrollo legislativo como tal, acudan directamente a la Constitución como norma de normas. En ese sentido, pues una Constitución establece esa primera parte que tiene la Constitución, que son los derechos de los seres humanos, de las personas como tal, establece la estructura del Estado, la estructura que los mismos ciudadanos establecen para su nación, qué clase de Estado, es decir, qué clase de institución es la que quieren y lo desarrollan en una Asamblea Nacional Constituyente, y una parte que es fundamental, que es la razón económica de ese Estado, que lo asocia con el tipo de economía a manejar, si es estatal o si es de economía basada en el capitalismo y en el sector privado, como es nuestra constitución. En ese orden de ideas, pues ya analizamos la primera parte, que son los derechos fundamentales o derechos de primera generación, que son los derechos del individuo, en donde, digamos, el Estado responde por esos aspectos importantes connaturales al ser humano, como el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, etcétera, etcétera. El derecho a la libertad de locomoción como tal, en donde el Estado, digamos, no tiene que invertir mayúsculamente en ese sentido. Ellos tienen un derecho de amparo bien importante, que es el derecho, la acción de tutela. Y de ahí en adelante, a partir del artículo 42, vienen los derechos económicos, sociales y culturales para garantizarle o satisfacer las necesidades de esos ciudadanos dentro de un contexto social, en el entendido de que existen muchísimas necesidades en una sociedad de competitividad urbana, y el Estado tiene que ser un ente regulador y promover esa satisfacción a través del desarrollo económico. Por eso decimos que para la ejecución de los derechos económicos, sociales y culturales va asociada y va de la mano con el desarrollo económico de una sociedad, pero también del desarrollo cultural. Hoy estaba escuchando a la doctora de Uruguay del nivel de corrupción, y eso pues es como el referente en los países latinoamericanos, el alto nivel de corrupción, que eso hace parte también que no se desarrollen estos derechos económicos, sociales y culturales. Y eso en el entendido de que hay unas minorías que hay que protegerlas especialmente, y dentro de ellas pues se encuentran los niños, las mujeres, los ancianos, comunidad LGBTI, etcétera, que han sido
maltratadas por mucho tiempo y tienen una protección, digamos, especial. Y así, pues sin darle más amplitud al preámbulo, creo, mi coronel Villamarín, que quedamos en el artículo 58 para iniciar, si no me equivoco. Sí, ya me estoy corriendo. 58. 40. Uy, se me pasó. 16. 40. No, voy a correr la próxima manera. Sí, 59, 58. 58, si no me equivoco, quedamos para iniciar, Sí, por lo para que. iniciarlo. Y bueno, de aquí, del 58 hasta el 66, estos artículos que son bien importantes y pues ojalá lo logremos evacuar, que están relacionados con el tema de la propiedad privada, pero con un mayor énfasis en lo que es Colombia en el aspecto, digamos, rural, porque si bien es cierto, la mayoría de las personas están contextualizadas, ubicadas en urbes y ya han dejado el campo como tal. No podemos olvidar de que Colombia, en el ámbito del desarrollo económico, es un exportador de materia prima, de las materias que hacen parte de los países desarrollados para la producción tecnológica. Nosotros no producimos tecnología, sino producimos materia prima como tal, y esas están circunscritas en algunos aspectos importantes, en el caso nuestro, como pues, el petróleo, el oro, las esmeraldas, el banano, las flores, el aguacate, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que en estos artículos que vamos a ver de aquí en adelante, esa propiedad, digamos, está fundamentada en el aspecto rural, en el aspecto agrario, que en una u otras cosas ha sido efectivo el legislador, el ejecutivo, el órgano judicial, pero en muchas ha sido inoperante y no ha funcionado como tal, y pues para eso lo vamos a ver ahorita artículo por artículo. El artículo 58 dice: se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o al interés social. Luego ahí viene una normatividad que desarrolla esta primera parte. Luego viene la propiedad. La propiedad es una función social que implica obligaciones como tal. Le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado en los casos que determine el legislador. Dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio como tal. Ese es el artículo que nosotros miramos ahí, que fue modificado por el acto legislativo número 1 de 1999. Si bien es cierto, nosotros establecemos en este articulado unos derechos, como siempre he manifestado, que los derechos no pueden ser absolutos y no son absolutos. Existen algunas obligaciones y existen unas limitaciones, y esas limitaciones precisamente pues las impone el constituyente secundario, que no es nada más ni nada menos que el Congreso de la República, el legislador, a través de las leyes. No podrá existir ninguna. Si el mismo derecho a la vida tiene limitaciones de ahí en adelante, pues igualmente todos tienen limitaciones, y la propiedad privada pues no es la excepción. Entonces, la propiedad privada, digamos que se define como ese, el derecho, es un derecho pues real,
que se tiene por excelencia sobre una cosa corporal e incorporal. Bueno, y de eso nosotros tenemos que hablar que eso está, digamos, contextualizado o está ubicado en el Código Civil como tal, y que faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella siempre y cuando a través de su uso se realizan las funciones sociales y ecológicas que le sean propias. Entonces, digamos, ¿a qué hacemos nosotros referencia? Es decir, si bien es cierto, existe el derecho a la propiedad privada, en los últimos años se ha manifestado de que esa propiedad tiene que cumplir una función social y ecológica, en el entendido en que si yo, por ejemplo, tengo una finca como tal, en zona rural, digamos, va a cumplir una función, digamos, dentro del contexto del que tiene el dominio, como se le denomina en el Código Civil. Es decir, yo lo puedo desarrollar para diferentes tipos de actividades que me produzcan y produzcan una utilidad privada, porque, entre otras cosas, estamos en un Estado social y democrático de derecho con un nivel de capitalismo que no puede ser a ultranza, pero eso tiene unas limitaciones que nosotros establecemos y lo vamos a ver en los otros artículos. Y por eso, en esas, digamos, limitaciones que tiene cuando existe un interés social general, ese interés particular, como lo dice ahí, debe ceder ante ese interés social y público. Un ejemplo típico es la construcción de una vía. Puede llamarse una vía terciaria, una vía secundaria, una vía principal, que le va a garantizar el desarrollo económico a la sociedad o a una región como tal. Entonces, ahí ese interés particular, esa propiedad, debe ceder ante el interés social general. Y en ese orden de idea existe un proceso, inclusive, que se desarrolla por vía administrativa, que es el tema de la expropiación. Y lo mismo se da en cuestiones ecológicas, cuando para proteger alguna región, alguna parte que se considera bien interesante para el ecosistema como tal, ese interés particular debe ceder ante ese interés general. Entonces, digamos que en ese orden de ideas sí existe la expropiación en Colombia, pero solamente en este estricto sentido como tal. No en el sentido que le ha dado, digamos, otros estados, simple y llanamente por inmiscuirse en una ideología comunitaria, comunista o social, como se hizo en Venezuela, expropiar, simple y llanamente para acceder a intereses ideológicos y de tipo socialistas y comunistas como tal. Eso no se presenta. El caso que presenta la Constitución, como bien lo deja en claro, cada uno de sus palabras, de sus expresiones, de sus párrafos, es solamente ese como tal. Y esas son, digamos, las limitaciones que tiene este derecho de propiedad, que no es, digamos, garantizado al 100%, sino que se va a circunscribir a esa etapa. Obviamente, si nosotros analizamos también otras situaciones particulares que vienen de vieja data del Código Civil, es en el entendido de que ese dominio o la propiedad o dominio, como se denomina el derecho, tiene el derecho de goce y usufructo como tal, que es la posesión. Pero eso ya viene desarrollado en las leyes y cuando hay una posesión, cuando el dueño la compra y empieza a desarrollar esa actividad económica, la que quiera, está haciendo, usufructuando ese predio, ese bien privado, y está ejerciendo la posesión como tal, como dueño, amo y señor de esa propiedad privada. Eso, digamos que en el campo civil. Digamos que esos son los términos generales de lo que es la propiedad privada en Colombia, con su derecho como tal, pero con sus limitaciones que vienen expuestas en cada una de las leyes que ustedes ven y pueden leer más adelante con tiempo, y las acompañado de las sentencias de la Corte Constitucional, que son innumerables relacionadas con con la propiedad privada. Caicedo, Bueno. me surge una pregunta aquí, que no sé si será este artículo
o de esas leyes complementarias que tú mencionas, o de alguna sentencia de la Vea, Corte mi de. coronel, ¿será que yo tengo el muy bajito o no le escucho casi? Porque no le escucho. No, no sé, seguramente que algún problema, pero ¿me escucha mejor ahí? Sí, ya le escuché Sí, mejor ahí. ya dice. Es que tengo la siguiente inquietud, mi coronel Caicedo. Resulta que hay unas comunidades y con esas leyes que se han establecido de las zonas de reserva campesina, etcétera, que han bloqueado intereses nacionales, por ejemplo, el caso de los UBA, con lo de la explotación petrolera, que dicen que es una propiedad colectiva, y entonces yo quisiera saber si eso está en ese artículo o en otro. Y en segunda medida, es que estuvimos aquí en la fundación haciendo un sondeo a ver de cuál es la situación de avance que tenga la posibilidad de construir el canal de Panamá, el canal de Atrato-Cuandó, mirando en qué va eso, qué tanto, porque además de los estudios, queríamos saber, digamos, la parte jurídica. Y resulta que cuando contactamos al señor que es el presidente de todas esas comunidades, nos salió con una y nos dejó como medio sorprendidos, pero no estaba un abogado ahí, nadie le llevó la contraria, diciendo que ellos ya consiguieron una sentencia de no sé quién, eso no nos quedó claro, lo que tiene un documento del gobierno, como dicen ellos, que les da la titularidad de todas esas tierras que están anexas al lado y lado del río Atrato y del río Truandó, y que eso ya está reconocido por no sé qué decisión oficial como propiedad colectiva de esas comunidades. Entonces, como los dos casos tienen su situación específica, quisiera saber si esto es de aquí, tiene que ver con esto, o es harina de otro costal. Bueno, mi coronel hace dos preguntas. La primera es el tema de la explotación petrolera y lo de los bloqueos de la comunidad UBA, si no me equivoco, lo que está manifestando, que no, ni siquiera son los primeros. Son muchas comunidades, digamos, indígenas como tal, en ese sentido. Pero mire, yo le digo, le manifiesto una cosa, mi coronel, y es lo siguiente. Y en eso sí hay mi coronel. Alarcón me puede refrendar lo que estoy manifestando porque ambos trabajamos en esa actividad. Cuando estuve en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dentro de la normatividad como tal, hay una primera parte que son los acuerdos que se hacen con las comunidades campesinas, pero sobre todo con las comunidades indígenas, en donde se entra a un diálogo con estas actividades. Ahora se me va el nombre de la palabra técnica, no lo recuerdo qué es. El acercamiento que se hacen con ellos, bueno, ahora me recuerdo, y a partir de ahí se les satisfacen las necesidades a esas comunidades como tal y se empieza el desarrollo de la actividad petrolera, siempre y cuando no perjudique, digamos, la actividad económica y la actividad del desarrollo cultural de la etnia como tal. Y esos son innumerables los casos que existen como tal. Así pues que para llegar a explotar un territorio en materia petrolera, tiene que pasar mucha agua por debajo del río y a veces se demoran años precisamente por eso. Entonces, por debajo del puente, aquí me hace la corrección, mucha agua por debajo del puente. Porque son varias las fases que se deben evacuar. Y hasta años duran para poder hacer, digamos, la explotación petrolera. No hay que olvidar que ahí se presenta un conflicto de intereses y un conflicto de derechos, porque la actividad petrolera también cumple una función social. Aparte del desarrollo económico, cumple una función social, pero también se presenta un conflicto con el tema de la protección a las minorías. Por eso es que se debe hacer ese acercamiento y ese estudio con las comunidades indígenas en primera instancia. Para no ir a incurrir en errores el Estado de que vaya a acabar con el desarrollo cultural. Y entonces tienen que brindarle una serie de garantías y tanto el Estado como las empresas petroleras deben de hacer una inversión alta en ese sentido. Y en el segundo punto, no tengo datos puntuales como tal de lo que es lo que siempre se ha venido estudiando y analizando, que es el canal que pueda repasar en un futuro al canal de Panamá, que es el Atrato Truandó como tal, que precisamente a raíz de todo este tipo de eventualidades y de estos estudios
y acercamientos que se hacen con las comunidades indígenas es que se ha paralizado. Y se ha paralizado la otra de las situaciones que no se ha podido sacar adelante, es la carretera esa panamericana que une al Urabá nuestro con Panamá, precisamente porque el desgaste ecológico es tremendo. Entonces ahí se presenta una discusión entre lo que es la parte ecológica y lo que es la parte social para el desarrollo económico. Entonces por eso no se ha podido sacar adelante, pero digamos que la intríngulis como tal y los detalles puntuales no los tengo sobre esa situación en particular, que digamos pueden entrar acá porque estamos hablando del interés público, del interés particular cede al del interés social, mi coronel. Entonces, la Constitución, en síntesis, le entiendo, sí garantiza que existe esa especie de propiedad privada colectiva que es muy diferente a la, dijéramos, de una cooperativa o de una asociación o de un grupo de personas que forman una corporación y aporta a cada uno y va produciendo y va aumentando. En este caso sería una propiedad colectiva sobre un territorio con una condición especial, o estoy hilando distinto. No, sí, es correcto, y es correcto. Y no solamente a las comunidades indígenas, sino también entran ahí otro tipo de comunidades que son las comunidades afrodescendientes y los raizales como tal. Y a ellos, inclusive en Urabá que yo trabajé, tienen propiedades colectivas como tal. Tienen toda la razón. Me parece interesante. Muchas gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Bueno, entonces vamos a ir con Pero sería mi unos dos o coronel. tres para avanzar, dos o tres que tengan temas concretos. Sí, no sé, pues no hay mano levantada. Ah, ya está. Mi sargento mayor Elías, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Una preguntita para mi coronel Caicedo. En este párrafo que dice que el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas, entiendo que estas formas asociativas son las relacionadas con la economía solidaria, pero esta figura de propiedad, forma solidaria de propiedad, ¿a qué se refiere concretamente, mi coronel? Mi sargento Elías, precisamente esa es la que estábamos hablando con mi coronel Villamarín. Digamos que son propiedades asociativas y colectivas y son impulsadas inclusive por el mismo Estado, que son las que se le dan tanto a comunidades indígenas, pero a comunidades afrodescendientes, comunidades negras, comunidades raizales como tal, que tienen un desarrollo cultural económico por ser solidarios como tal. Eso es lo que estamos hablando ahí, mi sargento, con mi coronel Villamarín. Mi coronel, este es uno de los artículos más fregados, más importantes, porque de allí es donde quiere pegarse para desconocer los socialistas, los comunistas. Mi mayor Mendoza, adelante. Mi mayor Mendoza, lo veo con la mano levantada. Adelante, por favor. Mientras tanto, antes vamos a darle la palabra a mi coronel Pachón. Adelante. Bueno, ahí para los integrantes de esta aula, buenas noches. Lo más Buenas noches. interesante es, en caso de la constituyente, pues este es uno de los artículos que debemos defender rotundamente, porque ya llevamos un buen tiempo haciendo uso de la propiedad privada. Si nos privan de esa situación, el golpe, como se dice, es duro. Entonces, sería uno de los artículos inamovibles, si es posible, que esté dentro de nuestras posibilidades como comunidad. Gracias. Así es, mi Gracias, coronel mi Pachón. coronel. Sí, siga. Dígame, coronel. Ya terminó, entonces. Mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Estás hablando con el micrófono apagado. Es con respecto a lo que estamos viendo, especialmente acá en el Cauca y el norte del Valle, con respecto a las invasiones y con la destrucción de cultivos, maquinaria,
donde están prácticamente desprotegidos del Estado. Ahí, ¿qué pasa con esa ley? ¿Qué pasa con la ley con respecto a lo que estamos viendo cuando vuelan un supermercado porque no pagan impuestos? O una vivienda, una situación. Y lo que nos venimos viendo de hace años, la cuestión de desplazamiento, que es una forma de expropiar. Muchas gracias, Bueno, esa es la inquietud. mi coronel, las normas son, existen, ¿no? Y no hay que olvidar que existe un código penal donde está establecido, digamos, los hechos de carácter punitivo, y uno de ellos es la invasión de tierras como tal. Es decir, ahí es donde se debe entrar a el Estado a ser, digamos, muy exigente en el respeto por la propiedad privada como tal. En Colombia no está autorizado de que si una finca por cualquier motivo no está produciendo en ese momento, no lo están haciendo productiva, en una parte de ninguna norma dice que se pueden entrar a apropiar como tal. Para eso el Código Civil establece el dominio y la propiedad como tal, y por eso la misma Constitución en este artículo 58 establece los parámetros y las limitaciones, y solamente establece uno en particular que debe ceder ese interés privado ante un interés social y ecológico, pero eso debe ser dirimido por el Estado. Lo que siempre hemos dicho es que falta la presencia de la institucionalidad en el Estado, y no solamente la presencia se refiere a la fuerza pública, sino hace falta la presencia de la rama judicial como tal, de la fiscalía, porque muchos de estos delitos quedan en la impunidad total. Entonces, y hablaba también de otro, de las quemas de supermercados y eso, pues simple y llanamente es la inoperancia del Estado ante la violación de estos derechos que están establecidos acá, inclusive económicos, sociales y culturales, como el derecho a la propiedad, que se debe respetar como tal. Bueno, mi coronel, no tenemos más manos levantadas, Pero pero mi sí debo coronel, recordarle que ese es un perdón. artículo importante. Mi coronel Villamarín. Sí, mi coronel, es que se me ocurre otra pregunta que es, creo que es de interés de todo lo que voy a plantear aquí. Resulta que los ríos grandes a veces forman islas y a veces desaparecen. Y el mar, pues uno, por lógica, supone que es propiedad de la nación, no del Estado, no de nadie. Pero con las tecnologías que ha inventado, por ejemplo, China, de construir islas artificiales, si apareciera aquí un loquito y dijera, en la parte más ancha del río Amazonas, río Magdalena, Cauca, grandes ríos que tenemos en Colombia, le da por hacer una isla y decir, esto es mi propiedad, ¿cómo protege en ese caso la Constitución al mismo Estado, o cómo lo protegería él si se inventara alguna leguleyada de que está haciendo mejoras o lo que sea? ¿Cómo está eso ahí, mi coronel Caicedo? Es una Y duda que coronel, tengo. eso lo maneja el Código Civil desde hace muchísimos años. No hay que olvidar que los mares y los ríos son propiedad del Estado, a no ser de que ese río nazca, riachuelo nazca y termine en la misma propiedad privada como tal. Pero no solamente eso, también lo son las playas y las riberas, que son propiedad del Estado. Bueno, y en el derecho civil existen muchas y los abogados que están acá, que son especialistas en derecho civil, me lo refrendarán. Y es que debido a las situaciones climáticas, eso tiene unas variaciones que a veces se amplía y a veces se angosta como tal. Y esa es una protección especial que le debe brindar el Estado, digamos. A la ciudadanía general, a la nación, porque eso es de todos. Inclusive coloco los ejemplos de las playas en Santa Marta, en Cartagena, en La Guajira, etcétera, en donde muchos hoteles en un principio hace unos cuantos años atrás se adueñaron de las playas y fueron desalojados precisamente porque colocaban sus carpas y se adueñaron y que nadie podía pasar. No. Es más, existe otro ejemplo muy particular. Que bueno, que ahí ya entró a dirimir ya, digamos, las altas cortes, es el tema de San Fernando allá en Santa Marta,
de la primera división, en donde las playas las cerraron como tal y ha habido una problemática tremenda, porque esas playas son del Estado, pero entonces aquí lo que se manifestaba era el tema de la seguridad como tal. Entonces, haciendo alusión ya puntualmente a la pregunta que hace mi coronel, no es factible que dentro de un río se haga una isla y que las personas se adueñen como tal, porque eso hace parte del Estado y hace parte de todos los colombianos. Y lo mismo en el mar, ¿no? También, porque el mar se puede construir Sí, ahí. igualmente. Bueno, Bueno, perfecto. mi coronel. No tenemos más manos levantadas. Ah, pero perdón, mi coronel, que se me ocurre otra aquí, y el respecto que la tiene en la punta de la lengua. Y si en una propiedad, como usted dice, nace el riachuelo y la persona construye una cosa tan grande como un lago que genere energía, que genere sobre todo energía eléctrica y puede montar su propia hidroeléctrica o eso no le funciona igual. Ah, que me hace la pregunta que si nace dentro de la propiedad privada y muere dentro de la propiedad Sí, privada exactamente. ¿cómo? Sí, exactamente, así es, así es. ¿Y monta una hidroeléctrica? Sí, particular. Es que creo que no, sí, pero de pronto le darás, pero para su finca y eso, porque viendo el territorio nacional no hay ninguna que vaya a generar esa cantidad o esa capacidad para mover una población completa. Pero es que yo creo que sí, mi colega Caicedo, porque si usted mira toda la zona de La Mojana, Sucreña, La Mojana de Bolívar y La Mojana de Córdoba, son muchas las lagunas que hay, que ya son visibles, y otras que no, sino quitarles todo lo que tienen por encima. Y pues supongo que eso ya hay gente que se ha apropiado y dice, mi finca va de tal lado a tal lado. Y como usted lo mencionaba ahora, con la corrupción que hay, ya deben tener hasta loteado eso. Y finalmente puede generar hasta una, puede crear una empresa de esas. No hay que olvidar, si hablamos de la Mojana, que la Mojana tiene una particularidad muy especial, ¿no? Que en una buena cantidad del año está superada en agua y en otras parte del año está sin agua. Y por eso es que allá existe la transhumancia del ganado. Entonces, es que no veo la posibilidad en ninguna parte de que lo haga y que lo vaya a generar para otro lado. Digamos que sí se podría presentar, pero es que no lo hay en Colombia. O sea, los ríos que de producción trascienden una sola propiedad privada, las trascienden. Y esos que se inventan esos canaletes que le quitan agua a los ríos y terminan adueñándose de eso, Eso ahí. está prohibido. Eso se presenta, por ejemplo, en Santa Marta ya para la actividad bananera. Eso no está permitido. De que le quiten, y de eso sí hay normas, y hay las leyes y hay actos administrativos en la cual no se pueden apropiarte, digamos, de los cauces de los aguas para irrigar plantaciones en propiedades privadas como tal, ¿no? De eso hay normatividad. Y la última, me coloca decir, si yo compro una finca y resulta que ahí aparece que hay una mina de esmeraldas o de oro, ¿eso cómo está regulado? Oiga, mi coronel, es mejor que no le aparezca. Porque es mejor que no le aparezca porque hasta ahí llegó. Mire, mi coronel, la misma constitución, y más adelante lo vamos a ver y la ley lo desarrolla, el subsuelo es propiedad del Estado. Todo lo que aparezca en su propiedad privada de esmeraldas, de petróleo, es propiedad del Estado. Usted no es dueño de eso. Entonces, a partir de ese momento, el Estado empieza a hacer una concesión con usted como dueño. Le compra la tierra, se la expropia o hace una serie de concesiones con usted, pero eso no es como los Beverly Rico en la película que encontró petróleo en la finca y se volvió rico. Yo les manifestaba cuando estaba en la Agencia Nacional de Hidrocarburos que era mejor que no encontrar absolutamente nada y usted no se puede apropiar de él. La vez pasada estábamos hablando de que se encuentran vetas y que se encuentra oro. No es factible, usted tiene que acudir, informar a las instancias, al Ministerio de Minas como tal, iniciar un procedimiento y ahí inicia un procedimiento desgastador para ese dueño de esa finca. Muchas gracias, De una ocurrencia en zonas petroleras, indudablemente. Los negocios pulula.
Sí, Sí, yo le que se decía a la pierde. gente, no, pues no se alegren mucho, es mejor que no le aparezca nada, porque a partir de ahí empiezan los dolores de cabeza. El coronel Pachón tiene la mano levantada, por favor, adelante. Sí, solamente, pues nadie puede estar desviando las aguas de los canales naturales. Y el que lo quiera, pues tiene que ser racional y eso tiene que ser con autorización de las corporaciones regionales, caso aquí de la Sabana, la CARE, que es la que está autorizada para conceder las concesiones de el uso de las aguas. Así es, mi coronel Pachón, las CAR en todas las regiones del país, porque pues, las CAR no están circunscritas a departamentos, sino por regiones, son las encargadas de ese tema. Y por ejemplo, en lo que yo estoy manejando ahora en el tema del aguacate, en el eje cafetero ahorita es prácticamente imposible porque pues, no están consiguiendo permisos para para más siembra precisamente porque no hay agua. Y entonces eso ha sido un problema, por eso están ampliando a otras regiones del país. Pero todo bajo, digamos, bajo la tutela de las CAR, de las corporaciones autónomas regionales. Sí, y la otra situación que hay que tener en cuenta es el caso allí de la laguna de Fuquén. Pues hubo una época cuando empezaron a apropiarse ahí prácticamente la laguna, que en las escrituras solamente estaba por el costado sur con la laguna, por el costado oriente con la laguna, costado occidental por la laguna. Pero iban rellenando. Entonces, en una oportunidad, un funcionario de la CARE decía que eso ya estaba definido, porque están colocando ahora las coordenadas de dónde a dónde está el predio y no pueden seguir rellenando porque la laguna se ha venido achicando. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. No tenemos más manos levantadas. No sé si alguien más desea participar. O si no, vamos a pasar al otro artículo. Bueno, mi coronel, entonces el artículo 59, que es relativamente corto, dice: en caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el gobierno nacional sin previa indemnización. En el expresado caso, la propiedad de inmuebles solo podrá ser temporalmente ocupada para atender a las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes. Digamos que estas son las excepciones que traen las normas. Cada norma, digamos, tiene excepciones. Y obviamente, y por lógica, razón en caso de una guerra, en caso de que se necesite, se llega a necesitar, digamos, un previo y solamente, y lo dice la Constitución, mientras exista la circunstancia de guerra, lo puede hacer sin previa indemnización. Pero esos, digamos, que ya son extremos de guerra. No, oído, no hay que confundir la guerra regular, con una guerra irregular o conflictos internos, que es lo que estamos viendo en Colombia. Entonces, hay que hacer esa gran diferencia. Entonces, por eso es que en un conflicto como el que tenemos nosotros, no se presenta. Se presenta en el caso de guerra. Pero Bueno. eso abarca solamente el inmueble o lo que produce el inmueble, me refiero. Digamos que Colombia entrará en una guerra muy intensa con algunos países vecinos y hubiera una fábrica de zapatos, una fábrica de, y lo necesitan para convertirlo en que fabrique botas a gran cantidad. Entonces aquí veo que se habla de la propiedad inmueble, pero resulta que lo que está dentro es la fábrica de toda la infraestructura de producir zapatos. ¿Eso se incluiría ahí o cómo sería la cosa en ese Pues caso? mire, mi coronel, si usted mira ahí el Porque desarrollo me cerró. legislativo, Déjame es... cargarlo un momentito. Sí, la plata. No, pues. ¿Están hablando conmigo o es otra? No, es que mi coronel Arcón tiene el micrófono abierto y se atravesó, pero siga, siga. Ah, ok, bueno, mi coronel, mire que no hay ningún desarrollo, o sea, es escaso, es nimio el desarrollo legislativo al respecto. Bueno, digamos porque es una excepción y nadie está pensando en guerras ni en ese sentido. Pero uno puede intuir
que sí, la pregunta que está haciendo mi coronel, es factible en caso de que usted llegue a necesitar una empresa por necesidad para el desarrollo de una actividad que propenda a mejorar las condiciones que se está viviendo en el momento de guerra. Por, le explico, si tiene que los soldados están necesitados en caso de Botas. botas, en caso de logística como tal, inclusive puede entrar. Lo estoy diciendo, digamos, es por conocimiento general, no solamente de aquí, de la constitución de nosotros, de la constitución política de 91, sino de otros países y las leyes que lo han desarrollado como tal y se han presentado. Porque es una necesidad inminente, es un caso fortuito o de fuerza mayor como tal. Pero digamos que, mire, no está desarrollado en la ley, porque pues, nunca se ha pensado en guerras y Colombia no está pensando en este momento en guerra. Pero sí es bueno que algún legislador presente, digamos, cuáles son las extensiones que tiene y las limitaciones de este artículo. Es que ahí le sumo otro, mi coronel Caicedo. Resulta que no tenemos ley de seguridad y defensa nacional porque nunca la han querido aprobar los políticos para no responder. Hay otra ley que debe salir de ese mismo contexto de la defensa y la seguridad nacional, que es la ley de movilización nacional. Y resulta que la ley de movilización nacional es la que contemplaría cómo las empresas pasan a apoyar todo el esfuerzo de bélico en caso de un conflicto internacional. Porque aquí tuvimos el caso de la guerra con el Perú, que el presidente lo que se limitó fue a poner a todos los curas en los templos, a hacer recolectas y voluntariamente todos los colombianos, ricos y pobres, dieron un aporte y se financió la guerra. Y mi coronel, y las mujeres se bajaron del oro, de las cadenas y Sí, de las las joyas. joyas. Sí, exacto. Entonces, vemos que este caso, para como estamos aprendiendo todos aquí de Constitución, sería de tenerlo muy en cuenta en caso de que haya una reforma constitucional, incluir que aquí, en el artículo 50, quede incluido que se determine la movilización nacional como la ley lo establezca. Y entonces ahí queda mucho más, me parece a mí, lo de la propiedad privada, porque habría que requisicionarla. Sí, hay que desarrollarlo, el legislador tiene que digamos, entrar a trabajar en este artículo como tal, pero digamos que no lo han hecho porque, pues, o sea, todo el mundo ve de una manera muy lejana una guerra, un enfrentamiento con otro país, sabiendo de que estamos en un conflicto interno que no hemos podido. Pero sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que yo le he dicho, si hacen la ley para declarar el Jeep es el Jeepao como una insignia nacional, hombre, ¿por qué no lo van a hacer uno para esto? Pero eso es desarrollo legislativo, mi coronel. Perfecto. Muchas gracias, mi comandante. No sé, mi comandante, con si tenga personas para hablar. Sí, tenemos a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. En caso de que se requiera a posteriori mantener dicha posición, posición y posesión, ¿dará lugar a indemnización? No, mi coronel, ahí está. Es que esto es un caso extremadamente excepcional como tal. Y en caso de una guerra, lo primero que se atrofia es el factor económico. Entonces, así como hablábamos, por ejemplo, de lo que acaba de mencionar mi coronel, la guerra contra el Perú, de que inclusive hasta las mujeres se bajaron del oro, las empresas empezaron a aportar. Pues en ese orden de ideas es que lo que prima es, en ese momento es ganar como tal el enfrentamiento, porque se supone que de por medio inclusive está la soberanía nacional como tal. Entonces por eso lo dice inclusive acá, por el gobierno nacional sin previa indemnización, mi mayor. Sin previa indemnización, pero una vez pase el conflicto, ¿regresa a sus dueños o ya definitivamente Ah, se...? no. No, 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 claro que sí, mi coronel, regresa a sus dueños. Por eso es que lo dice allá abajo. Siempre el inmueble se utilizará, es momentáneamente para las circunstancias que motivan la guerra como tal. Una vez culmine la guerra, claro,
por supuesto, vuelve nuevamente otra vez a sus dueños. Exacto, pero ahí es donde yo estoy haciendo la pregunta. En caso de que de acuerdo, una vez pasada la guerra, se requiere mantener esa posesión, imposición e imposición del área, por ejemplo, para montar un batallón, una base o alguna situación o un puesto de mando donde haya control, ahí cambia la situación o No, mi simplemente ya se perdió. coronel, miremos el inciso segundo. Dice, en el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada para atender a las necesidades de la guerra o para destinar a ella sus productos. Una vez termine esa situación de excepcional como tal, debe regresar a sus dueños como tal. Gracias. De nada, mi mayor. Gracias, mi coronel. Gracias, mi mayor. Mi coronel Alarcón, Adelante. que tengo otra pregunta para mi Caicedo. Resulta que en los países que han estado en guerras fuertes, como están en este momento, Mi Israel, coronel, acérquese más al micrófono porque yo no le escucho. ve, y estoy cerquita del micrófono, no sé qué pasa. La pregunta es que si en los países que están en guerras permanentes han tenido el problema de la financiación y han recurrido a la emisión de bonos. Y esa emisión de bonos quiere decir que las personas aportan sus recursos comprando un bono a que supuestamente el Estado les va a pagar un interés y que les va a devolver ese dinero a determinado tiempo. Esa es la figura. Pero aquí, ¿cómo quedaría esto entonces? En caso que digan, no, pues se requirió esa propiedad para la guerra y como decimos en términos colombianos, de malas. ¿Cómo sería la figura ahí? Mi coronel, vuelvo e insisto, hay que hacer un desarrollo legislativo. Aquí simple y llanamente está un parámetro constitucional. Entonces hay que hacer un desarrollo. Esa es una pregunta bien importante, porque es más, una vez termina la guerra y inicia un desarrollo solvente para una nación, lo que se entiende es que después se podría hacer eso, ¿no? Esa actividad, pero es que no hay ningún desarrollo legislativo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el legislador, el Congreso de la República, es desarrollarlo. Pero vuelvo y repito, es que como, o sea, la gente nunca piensa en eso y nunca se le ha pasado por la cabeza de que pueda existir una contienda confrontacional con otro país. Entonces, por eso es que no le han prestado atención. Pero eso hace parte del desarrollo legislativo. Perfecto. Adelante, mi coronel Alcón. Bueno, no tenemos las manos levantadas, sin embargo, vamos a darle la oportunidad a un par de participantes y queremos, en este caso, pues, no sé si la doctora Ethel quiera participar en este momento o deja para más tarde. Por favor, adelante. Sí, el tema es bastante importante. También tenemos ocupas, le dicen ocupas a ese movimiento de personas que es propia de terrenos y bueno, y viene a veces una sola persona con muchísimo poder, tira unos hilos y después divide esa tierra que se apropian y las venden. Y así se han hecho asentamientos, pero hay cientos, cientos, miles en Montevideo. Y no pasa nada. Han querido regularizarlo, pero cada gestión de gobierno que viene, una contra otra y la otra también, están las leyes, lo sabemos. Se ha reformado la Constitución. Están los derechos, sí, a la propiedad y a todo lo demás. Entonces yo deduzco de todo que según las condiciones de las personas es cómo se procede. Y hay gente que es tonta y paga por eso que tiene que comprar con los papeles y firma de escribano y todo, todo, todo en orden, ¿no? Es lo que está bien. Esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo,
¿Cómo lo ves? Es que no, a ver, no le logré captar, doctora, cuál es su inquietud. Es decir, le alcanzo a entender de que allá también, Montevideo en Uruguay, existe lo que existe acá en Colombia. De pronto es invasión de tierras como tal, pero porque no creo que haya exista expropiación en el estricto sentido de de expropiación estatal sin ningún tipo de indemnización. Creo que no. Y hay un 50-50 ahí. Hay una parte que se muestra como que se cumplen las reglas, pero hay otra que no, al contrario. Directamente el Estado, según el caso, y para hacerlo público salen todas los medios televisivos, que le obsequian una casa y se la entregan a la familia, por decirle algo. Bueno, pero esa casa es que la verdad, cuando estaba haciendo mi especialización en derecho constitucional, inclusive hicimos derecho comparado y miramos las constituciones latinoamericanas, pero digamos que no alcanzo a recordar cómo está inmiscuido en la constitución el tema de la propiedad privada y el tema de las indemnizaciones. No lo tengo muy claro, por eso no puedo dar un concepto, porque como esa legislación constitucional obedece a cada estado, entonces no lo tengo muy claro lo de allá. Acá solo puede haber indemnización por mejoras. Se hizo. Natita. Por donde iba a pasar el tren, era necesario quitar cierta cantidad de casas. Entonces se ampliaba la red de vías y ahí sí hubo indemnización para esas personas, que hubo que cambiarles el lugar y la casa en donde vivían, porque se iba a tirar todo abajo ahí. Se iba a hacer una vía más. Eso ya se hizo. En ese caso y algunos otros hay indemnización, pero no siempre. A mí me estafó la caja profesional y subsidios no hay. ¿Todavía, Marín? No, pues la pregunta para mi colega es, para hacerle un derecho, un análisis comparativo, es cómo funciona eso aquí en Colombia. No, mire, por eso yo le estaba diciendo a la doctora lo siguiente, es que hay que conocer de pronto el tema constitucional y legal en Uruguay, porque eso varía de estado a estado. Aquí en Colombia está lo que nosotros acabamos de mencionar como tal. La propiedad privada se garantiza y empezamos a hablar desde el artículo 58 y es un derecho como tal, a que cada uno obtenga a través de dos formas que se pueden dar, ¿no? A través del dominio que usted obtiene como tal a través de una compra, pero también el Código Civil establece a través de procesos de posesión para adquirir a través de la posesión un proceso de pertenencia como tal. Y a partir de ahí, el Estado le protege a usted el tema de la propiedad privada. Eso significa que, por ejemplo, están enmarcados dentro del Código Penal el delito de invasión como tierras, que es decir, nadie se puede apropiar de manera ilegal de las tierras, ni siquiera el Estado como tal. Y precisamente el artículo que estábamos hablando, el artículo 58, habla precisamente de que el Estado le garantiza la propiedad privada a todos los ciudadanos, con unas excepciones y con unas limitaciones. Entonces, la primera limitación, o sea, excepción que hay es cuando existe un interés social que es general o ecológico y el interés particular cede ante ese interés. Pero son casos excepcionales como, por ejemplo, la construcción de una carretera, la protección de un parque, natural como tal que se está afectando. Entonces entra a negociar y lo que hace el Estado es comprarle a esa persona, pero hacia un interés general. Es decir, no existe en Colombia la posibilidad de que el gobierno
como ejecutivo como tal, no le da la facultad ni la constitución ni la ley, expropie simple y llanamente porque estamos en una situación, o que estuviéramos en una situación muy particular de comunismo o socialismo. Es decir, usted no la está utilizando como tal, venga y se la doy, que es lo que se ha querido hacer en algunos proyectos de ley y que han advertido esa situación como tal, inclusive en el tema de la reforma agraria que nosotros hemos estado presenciando como tal. Es decir, usted no la está utilizando como se debe ser y entonces venga, se la vamos a expropiar y se la vamos a quitar como tal. Eso tiene sus más y sus menos. En Colombia, solamente hasta ahora, constitucional y legalmente, está en eso. Hay una ley en curso precisamente para desarrollar el tema agrario y de el acto legislativo del proceso de paz que se dio en el 2016 con las FARC, en el desarrollo rural como tal. Pero en ese entendido, digamos, no se puede expropiar simple y llanamente porque no la están utilizando. El Estado no puede hacer cometer ese error de ir a expropiar de cualquier manera. Entonces, digamos que es, en Colombia esos son los parámetros como tal. Hasta el momento estamos en un Estado social y democrático de derecho en donde se respeta la propiedad privada y el parámetro general lo marca el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. Gracias, mi coronel. Vamos a darle finalmente la palabra o la oportunidad a mi coronel Raúl Peña. Adelante, por favor. Coronel, muchas gracias. ¿Cómo me copia? Excelente. Ah, bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a APA, a mi coronel Diego Caicedo y a mi coronel Luis Alberto Yamarín. Muy interesante lo que se escucha y el conocimiento que podemos obtener. La pregunta que yo quiero hacerle, o de pronto un comentario primero y después la pregunta es, ¿lo que quiere hacer este gobierno si va a reformar la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente? En este aspecto es tratar de limitar la posesión de la tierra porque hay muy pocas personas que tienen unas grandes extensiones de tierra y además improductivas, y hay muchísimas personas que no tienen absolutamente una hectárea o no sé, una unidad para poder trabajar una familia. No sé en qué término será establecido o cómo lo dirá la ley, cuánto es lo mínimo que puede tener un campesino o su familia para poder ser productivo. Entonces, ahí es donde está el problema. Políticamente se le puede, mediante la ley, porque es que aquí la vemos muy bonita, aquí la vemos, la norma está hecha claramente, pero vemos que en este país no quieren, hay personas que no quieren soltar porque pues son terratenientes, los famosos terratenientes. Yo no soy comunista ni soy socialista, estoy a favor de la propiedad privada, pero si ve uno, se hace uno al lado del campesino. Hay muchas personas que no tienen absolutamente nada y no los favorece la ley. Entonces, esa es como mi pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo poder modificar o cómo poder ser más claros en estos aspectos en nuestra Constitución? Muchísimas gracias. Bueno, mi coronel, esa es una pregunta bien interesante y eso viene de, digamos, de la inoperancia del desarrollo del acto legislativo del 2016 que dio paso a la desmovilización del grupo guerrillero o terrorista de las FARC, en donde el primer propósito no se ha desarrollado, que es una reforma agraria eminentemente, digamos, social. Y en ese orden de ideas se tiene que presentar. Digamos, tiene que haber una norma contundente para que esos grandes latifundios, esas grandes propiedades que no están produciendo, el Estado tiene que entrar a intervenir para que proceda ese desarrollo agrario, rural, social y que puedan ceder ante ese interés para esos campesinos. En el entendido de que siempre se debe guardar la proporcionalidad de un Estado social de derecho, en donde prevalezca ese derecho primordial de la propiedad privada sin indemnizar, sin expropiar, sin indemnización,
y para que le pueda dar, digamos, una apertura a lo que se está esperando desde el 2016, que es el famoso desarrollo agrario y en donde el campesino pueda entrar a interactuar y poner productiva a esa tierra. No olvidemos, como lo hice al principio de este análisis, que Colombia es simple y llanamente un exportador de materia prima, de commodities. Y en ese orden de ideas, lo que le produce a Colombia es la tierra. Y Colombia no está produciendo tecnología y no va a producir, yo no sé hasta cuándo, porque no tenemos el desarrollo económico, ni el científico, ni el educativo como tal. Por eso se debe ampliar este tema a esos pequeños minifundistas, a esos pequeños campesinos, para que ellos produzcan y pueda aumentarse el desarrollo económico en materia de exportación de esos commodities o materias primas, para darle cabida a esas personas campesinas que no tienen la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Peña. Entonces podemos seguir adelante. Ya no tenemos más manos levantadas. Pero, perdón, mi coronel, con que aquí me surgió una pregunta que creo que es de una importancia capital en esto. Es que resulta que en las recomendaciones del cura de Rux al señor Petro, dice que se debe crear una jurisdicción agraria. Y él también venía hablando con eso y de hecho ya la crearon. ¿Cómo juega esa jurisdicción agraria? Porque lo que uno intuye es que la hicieron con el fin de quitarle a la fiscalía la potestad de actuar, iniciar la investigación y pasar a un juzgado de conocimiento para tomar decisiones, y que esa jurisdicción agraria solucione todo en un acuerdo de partes. ¿Eso es válido dentro de la Constitución? ¿Es constitucional? ¿O? Porque ya la instauraron y está funcionando ahora sí. Entonces, si unas personas invadieron una finca y eso estaba en un litigio, entonces ahora arreglemos por las buenas y entonces se van a quedar en la copropiedad de eso porque el mismo gobierno lo está dando, al punto que vimos en el departamento del Huila, recién posesionado Petro, crearon en un sitio que han invadido el nombre, es que la, ¿cómo era que decían? La invasión Gustavo Petro, ¿no? Tenía un nombre. Entonces, ¿cómo funciona eso ahí, mi coronel Caicedo? Mi coronel, la jurisdicción agraria, como usted lo dijo, ya es un hecho. Digamos que eso arrancó precisamente de los acuerdos con las FARC desde el año 2016 como tal, y efectivamente lo impulsó el padre de Rus como tal. No estoy de acuerdo porque es que la jurisdicción ordinaria como tal, digamos que tiene el manejo para darle de los juzgados hasta la Corte Suprema de Justicia, y de hecho las mismas cortes se pronunciaron como tal. Pero la jurisdicción agraria, es decir, no he leído, digamos, como tal la normatividad, pero lo que debe es impulsar, digamos, a partir de este momento, todos esos procesos que han quedado en los anaqueles. Y que no han tenido un desarrollo jurídico en los diferentes juzgados. Con ese, digamos, propósito, digamos, inició para, digamos, ser una herramienta anexa al desarrollo rural y a esa reforma agraria que, pues, que viene de hace muchísimo, inclusive antes de la Constitución de 1991, que no se ha consolidado como tal. Pero eso no quiere decir que vaya a desbordar los parámetros constitucionales. Es decir, acabamos de leer el artículo 58 de la propiedad privada, el artículo 59, en donde lo establece como un derecho económico, social y cultural, establece unos límites que los acabamos de mencionar, simple y llanamente nada más, y de ahí no se puede salir. De ahí no se pueden salir los jueces agrarios cuando eso empieza a funcionar, pero eso no es la panacea para solucionar esa problemática. Que tenemos en el campo y en la zona rural, porque uno de los problemas que siempre hemos tenido y que nunca le han dado la cara a ninguno de los gobiernos es la problemática en el campo y en la problemática agraria y rural. Ahora sí, mi coronel. Muchas gracias. ¿Mi coronel Villamarín? No, sí, mi coronel, que adelante, adelante. No, ya le dimos la oportunidad para poder seguir adelante, mi coronel. No, mi coronel, ¿qué hice yo?
Bueno, entonces seguimos con el artículo 60 y dice, el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, siempre la Constitución, el constituyente como tal, siempre le da una preponderancia a ese constituyente secundario, al legislador, y por obvias razones, porque son elegidos popularmente y porque sus decisiones no son unilaterales, siempre se someten a debate. Y siempre para desarrollar esta norma de normas. De acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a la propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. De hecho, hace varios años empezó a desarrollarse como tal ese tipo de enajenación accionaria en el Estado, en la cual esa participación del Estado en el capital social de las empresas en condiciones especiales a trabajadores y organizaciones solidarias y sindicales, digamos que se refiere a las cuotas accionarias como tal. Y en ese sentido, un ejemplo típico es el de Ecopetrol, como tal, como esa empresa industrial y comercial del Estado que empezó a desarrollar el tema accionario de enajenación, de vender esas acciones, digamos, sin perder el Estado. Ese máximo de participación que supera el 51% como tal. Entonces, el gobierno decide la enajenación de esa propiedad accionaria en el orden nacional como tal, y también está establecida, porque también existen empresas industriales a cargo de gobernaciones como tales y alcaldías grandes como tal. Y en ese sentido entran a trabajar, digamos, las asambleas departamentales y los consejos municipales. Eso es, digamos, más o menos lo que el artículo nos está mencionando en ese sentido. El acceso a esa propiedad, digamos, en el entendido de que el Estado como tal es dueño también de empresas. En su totalidad, pero también en partes, empresas de sociedad de economía mixta, con sector privado, pero también empresas industriales que han cedido esa parte de acciones a la sociedad en general para que cumplan un fin social muy particular. En este caso, el desarrollo económico, en el entendido de que ese desarrollo económico le permitirá desarrollar actividades de índole comunitario en el tema de educación, en el tema de recreación y deporte, en el tema de infraestructura económica, etcétera, etcétera. Ahí me surge una pregunta, mi coronel Caicedo. Pues sabemos que el señor Petro no lo ha ocultado nunca. Él dice que es que estatizar todo eso, ya quitar la participación privada o la propiedad accionaria privada. La pregunta es, con la normativa que hay en este momento vigente, o sea, lo que está en ese artículo, más las leyes que usted nos adhiere aquí, que las estamos viendo en pantalla, ¿se puede hacer que el Estado diga Ecopetrol ya no tiene, o las acciones que Ecopetrol había vendido el 49% para hacer la mixta, las puede recuperar ya y queda completamente del Estado, o la Constitución actual no lo permite? Mi coronel, mire, no hay que olvidar, y eso está bien adelante en unos artículos, que la misma Constitución establece una economía social de mercado. En otros términos, capitalismo, es decir, le da cabida al sector privado para que desarrolle todas las actividades conducentes a incrementar el Producto Interno Bruto de la nación. El Producto Interno Bruto del Estado como tal.
porque ese PIC no está solamente incluido la plata o lo que tiene el Estado, sino el sector privado como tal. Y quien más impulsa la economía en un Estado democrático, en un Estado de economía social de mercado, es el sector privado como tal. Digamos, la Constitución le abrió como tal esa puerta para que las empresas industriales y comerciales del Estado puedan enajenar sus acciones y dárselas a los otros. Que digamos, él pueda decir, bueno, en este momento yo quiero comprar esas acciones como tal. Eso, digamos, que después de haber desarrollado por un tiempo y haber desarrollado, haberlo desarrollado dentro de este contexto del artículo 60, va a ser un poco difícil de hacer. Porque lo que él está haciendo es tratando de estatizar todo el sistema de economía. Tratando, digo yo, porque han resultado en el Congreso, digamos, algunas paredes, algunas situaciones que no se lo han permitido, en otras se lo han permitido como tal, como lo he manifestado y lo acabamos de ver, lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Representantes, en donde se aprobó ciertos artículos de la reforma a la salud, pero que van ahorita para el Senado de la República, para el otro debate como tal, que no lo va a tener tan fácil, en donde se está enfrentando, digamos, a lo que es ubicar una estatización del Estado cuando hay un desarrollo económico privado. Si eso llegara a suceder, eso tiene que ir a una revisión de la Corte Constitucional por acción de inconstitucionalidad porque, digamos, no es una ley estatutaria como tal. Ahí la Corte Constitucional viene y le tumba esos artículos en donde él pretende estatizar como tal, digamos, la economía social de mercado, o sea, la economía privada. Entonces, pues no la tiene tan fácil y de hecho no ha podido, porque si en el Congreso se lo aprueban, con mermelada, pues en la Corte Constitucional se le va a caer. De eso hemos venido hablando hace rato, y yo me acuerdo que en un principio hablamos, por ejemplo, del tema de la Guajira, y mire a dónde llegó lo del tema de la Guajira. Claro, que lo declararon inconstitucional y se le derrumbó ese castillo de naipe que él construyó, porque no es para nada fácil. Habría que cambiar la Constitución y por eso es que estamos aquí sentados analizándolo. Para una posible Asamblea Nacional Constituyente. Y eso se hace es una Asamblea Nacional Constituyente cambiándolo. Pero esta Constitución no se puede cambiar con las leyes. La ley lo único que hace es desarrollar la Constitución. Y si va en contra de la Constitución, pues lo declaran inexequible. Es así de sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Caicedo, mi coronel Villamarín, adelante. No, no, mi coronel, que está dando la gracias, Ah, presidente. que pensé que quería hacer otra pregunta. Entonces, vamos a darle la oportunidad a mi coronel Ramiro Saldaña para que participe en este artículo de la Constitución Política de Colombia. Buenas noches, mi coronel Alarcón, Buenas noches, mi mi coronel. coronel Villamarín, mi coronel Caicedo, catedrático, en esta hora, en esta aula máxima de Fundel y a todos los compañeros quienes estamos en esta aula. Pues yo tenía más bien como un concepto de que para los efectos del ejemplo que colocó mi coronel Villamarín sobre las acciones de Ecopetrol, me parece que pues está la ley de la oferta y la demanda. Las acciones suben o bajan. Y por eso no, cuando se compran las acciones no es para vivir de ellas, sino para tener una economía a largo o a corto plazo según quien compre las acciones, el interés de quien compre las acciones. Entonces, creería yo que si, por ejemplo, las acciones, por decir algo, de Ecopetrol subieron, para poner el ejemplo, a 2.500 pesos y el Estado las pudiera comprar, pues sencillamente las compraba porque es un mercado libre. Pues es como una opinión de economía, de macroeconomía, ¿no? Y entonces, no habría necesidad, en mi manera de ver, esto sí es una opinión muy personal, de leyes ni de nada, sencillamente
sácalas al mercado de acuerdo a cómo salgan de la bolsa o en el mercado, y el Estado dirá, estoy interesado en volver a comprar X cantidad de acciones de Ecopetrol para el ejemplo, y las compraría, y o los particulares la podrían comprar. Muchas gracias, es mi participación en este momento. Mi coronel Preguntas, Caicedo. pues no hago, ¿no? Por supuesto. Ok. Mi coronel Caicedo, Mira, algo para. mi coronel tiene toda la razón. Mi coronel González, que fue el que habló, ¿cierto? No, Saldaña. Ah, mi coronel Saldaña, bueno. En el año 2006, el Congreso de la República profiere la ley 1118, de ese mismo año, en 2016, y ahí es donde se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol. Y precisamente es donde se le da el espacio, digamos, a este artículo, y desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política de Colombia. No obstante, acuérdese que todo se maneja en el tema accionario, se maneja es en la parte del desarrollo macroeconómico de una nación, y en ese orden de ideas sí, sí la tiene. De todas maneras, hay una ley que desarrolla este artículo en el caso específico, ojo, solamente en el caso específico de Ecopetrol, como una de las empresas más grandes que tiene el Estado colombiano. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, entendemos que mi coronel Caicedo tiene compromisos ahorita y, por lo tanto, y no habiendo más manos levantadas, entonces vamos a pasar a la parte, dejamos ahí, hacemos el corte y pasamos a la parte concluyente y de tus bendiciones por el día de hoy para nuestro presidente, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Por favor, adelante, mi coronel Villamarín. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Caicedo, muchísimas gracias por el aporte que nos ha hecho hoy, por la socialización de estos conceptos y por la actualización que permanentemente nos da, que nos es muy útil a todos para enriquecer e incrementar el conocimiento tanto de cultura general como de la constitución nuestra, que es tan importante. Entendemos la situación familiar que se le presenta. Esperamos que todo le resulte bien. Le deseamos lo mejor de lo mejor. Y entonces no lo demoramos más en la sala. Usted ha sido muy gentil hoy y ha tenido mucha grandeza para venir a acompañarnos a pesar de la dificultad que tiene. Y por eso, pues, nos vemos obligados a cerrar el conversatorio de hoy, reiterándole nuestra gratitud y deseándole que todo le resulte bien, mi coronel Caicedo. Muchísimas gracias. Pues, mi coronel, muchísimas gracias. Pues imagínese con esa noticia que me dieron 5 minutos antes de iniciar del accidente de un hermano en Villavicencio. Entonces están que me llaman por todo lado. Pero Uy. bueno, con el poder de Dios sé que todo va a salir bien. Y Seguro que entonces sí. la semana entrante nos vemos para continuar con nuestro análisis constitucional. No, pues muchísimas gracias, mi coronel Caicedo. Le deseamos nuevamente lo mejor y que Dios nos bendiga a todos y en este caso específico a su hermano, que resulte positivamente todo. Bueno, mi coronel, muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, mi Gracias, coronel. mi coronel. Mucha Que no suerte. sea nada grave.